¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Seguimos con la cobertura de la trilogía entre Romana Chocolatito González y Juan Francisco El Gallo Estrada desde Glendale, Arizona. Y este video es para presentarles una entrevista con Michael Carvajal, el histórico de los pesos pequeños, estuvo en la ceremonia de pesaje. Y hablamos con él al respecto de quién considera que es el mejor peso pequeño de la historia. Y su respuesta sorprenderá a muchos. Y además que si considera justo que Román González y Juan Francisco Estrada, pese a su gran calidad y a los grandes espectáculos que muestran, no hayan recibido aún un pago de $1,000,000. Esto fue lo que conversamos en el Desert Diamond Arena con Michael Carvajal. ¿Cómo es el combate del día de mañana? ¿Qué se puede esperar en un combate total? Va a ser bien pelea y a ver qué va a ganar. Buen para los dos y que ganan, que hacen un buen pelea. ¿Cuál es su opinión de Román González? Es linda, pues. Está bueno. ¿Usted considera que es el mejor peso pequeño de la historia, Román? ¿Cómo? ¿Usted considera que Román es el mejor peso pequeño de la historia del boxeo? No, yo soy. ¿Cómo le iría Chocolate contra usted y contra Chiquita González? Esta también. ¿Quién ganaría contra ustedes dos? ¿Con quién? Contra Román González, contra Chiquita y contra Carvajal. ¿Carvajal? ¿Como por nocaut o por decisión? Por nocaut. Don Michael, ¿por qué cree que a estos muchachos no le han pagado la bolsa que ellos tanto merecen? Dando espectáculo, una gran trilogía. ¿Ustedes lo consiguieron? Ellos no pudieron. No sé por qué, pero debe que hacer eso, tú sabes. Se lo merecen, sí, Michael. Sí. Yo creo que no sé cuánto pagaron, pero dale $1,000,000. Y cuando, una curiosidad, ¿a ustedes les pagaron en todas las peleas $1,000,000 o solo fue en una? Los tres peleas. So you earned $2,000,000, you don't need to fight. $3,000,000. Es enough for cada pelea.